Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecemos el día de hoy? Feliz inicio de semana para todos. Bodytech Colombia, Bodytech Perú. Mi nombre es Cristian Castro y hoy los estoy acompañando desde la ciudad de Cali. El entreno de hoy, CrossFit. Entonces, todo el mundo, los que se están conectando o los que ya están conectados esperando este entreno, vamos a agarrar una plataforma o algo que tenga un poquito de altura, una colchoneta o donde te vayas a acostar, y unas mancuernas o tarros con agua o botellas o unas bolsas con arroz. Listo, rápidamente chicos, toalla,
zapato, calzado y ropa cómoda y sobre todo la actitud para iniciar semana con el entreno de CrossFit. Para los que no saben qué es CrossFit, es un entreno funcional donde bueno, hoy nos vamos a enfocar en los hombros, la espalda y parte de los glúteos y un poquito la cadera. ¿Listo? Chicas, caballeros, vamos rápidamente. Les recuerdo, chicas y todos, todo el mundo, bienvenidos porque ya recuerden que hay apertura de las sedes de Bodytech en Colombia. Próximamente vamos a estar en Perú haciendo las reaperturas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuándo van a abrir la sede, profe? Listo, entra a la página de www.bodytech.com y ahí vas a dar cuenta cuándo van a iniciar las operaciones en Bodytech Perú. El resto del mundo que se está conectando, está conectado, chicos. Vamos rápidamente a agarrar nuestros equipos. ¿Listo? Un saludo especial para Perú, que hoy está de corazón conectándonos, haciendo estas clases en vivo. Bien, chicos, siendo más, recuerden también, para todos, My Coach Bodytech, desde 19.900 pesos, plan nutricional desde 39.900 pesos y entrenamiento personalizado tu casa desde 3 veces a la semana. Todo esto, www.bodytech.com.com. Nos vamos, chicos. Bienvenidos con toda la energía y comenzando semana. Recuerden, mi nombre es Cristian Castro y hoy vas a entrenar conmigo. Guerreros, guerreras, vamos a empezar a movernos. Movimiento de brazos grandes, suave forma círculo acá. 4, 3, 2, pecho arriba. Me regreso. 8. ¿Por qué voy a empezar con los brazos? Porque recuerda que te dije que vamos a usar los hombros, la espalda y ahí vamos a tener mucho movimiento acá. Ahora, vas acá, un tap y las manos al frente, suben hasta el nivel del hombro. Arriba. Bien. Quiero que empiecen esta semana llena de mucha energía. 4 más. 4. 3. Conviérteme ese remo medio en un remo alto. Acá. Los codos hacia las costillas y las manos se extienden hacia arriba, hacia el techo. 4 más. 3, 2, 1, abre y cierra acá, abre y cierra acá. Codos a nivel medio del pecho, trata de abrir completo y cerrar completo. ¿Listo? No me tires las manos, los codos comandan este movimiento. 4 más, 3, 2, 1, suave abre acá, como si estuvieras haciendo un semiarco. ¿Ok? Zona media bloqueada. Recuerden, las personas que tienen patologías toman las opciones en el momento en que lo necesiten. ¿Ok? Toma tu mejor opción buscando un entreno seguro. 4 más. 3. 2. Último. Mírame. Acá. 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 Actitud de positivo de guerreros y guerreras. 4 más, 3 más, 2 más, ¿qué tal arriba? Opa. Muy bien. Importante que tus brazos suban fuerza utilizando los músculos, aislando las articulaciones para evitar lesiones. 4 más, 3, 2, último, los dos. Abro y cierro. Tal si los brazos forman un arco más grande. Mira, usa todo el brazo. Toca las piernas. Toca arriba. Abres y cierras. 4 más. 3. 2. Ahora, suave. Peso muerto. Mira, baja. Baja. Observa la espalda. Baja hasta las rodillas. Y hago una pequeña contracción con las escápulas. Ahí bloqueo los músculos posteriores, la zona lumbar. 4 más. 3.
3. Ahora, observa. Voy a bajar y voy a subir los brazos. Mira. 1, 2, 3. Otra vez suave. 1, 2, 3. Siempre la mirada hacia el piso, liberando la tensión del cuello. Ahora, seguido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Movilidad. Excelente. Una más. Última. Y me quedo. Largo. Espalda larga. Saca la cola. Saca el pecho. Pulsa aquí suave. 2, 3, 4. No dejes caer los brazos. 5, 6. Los brazos al nivel de los oídos. 4, 3, 2, 1. Arriba. Suave, me muevo acá. Exactos. Abro y cierro. Y observa. Lateral. Lateral. Ok. Pecho arriba. Baja la cola. Saca la cola. Bien, como si fueras a tocar los cielos laterales. 4 más. 3. No hay necesidad de bajar hasta los tobillos. 2. 1. Y como si estuviera remando. Como si estuviera remando. Muy bien. La actitud es lo más importante para los entrenos. 4 más. 3 más. 2 más. Último. Estira acá. Muy bien, chicos. Nos estamos muy bien. Un calentamiento suave y controlado. Baja acá. Arriba suave. Estiras acá. Cambias. Nos vamos. Preparados. Agarramos tu incremento de entreno. Yo voy a tener unas mancuernas. Voy a hacer vuelos laterales. ¿Listo? 4, 3, 2, 1. Subo. Subo acá. Trata que los brazos suban en una línea. Muñeca, codo, hombro. ¿Listo? Si tienes alguna patología, mango rotador o en tu hombro que no te permita subir hasta acá, mírame, puedes subir hasta aquí si te lo permite. Hasta donde te permita subir. ¿Listo? Otra vez. Van 5 más. 4 más. 3 más. 2 más. Última. Baja la espalda. Mira. Espalda larga. Manos cerca a los rodillas. Voy a traer los codos hacia la parte de las costillas. Este es un remo de espalda. Vamos. 2. Contracción de las escápulas. Tu mirada ligeramente hacia el piso, liberando el cuello de tensiones. Vamos. Deja caer los brazos y contrae. 5 más. 5. 4. 3. 2. Último. Abajo. Escucha. Tercer movimiento. Me acuesto en la colchoneta. Puente frontal. Elevación. Si necesitas o quieres un peso, acá lo puedes hacer. Arriba. 1. Baja y trata de no tocar el piso o la colchoneta. 3. Sube hasta donde haya más contracción. ¿Cómo lo hago? Empujo desde el talón hacia arriba. Contracción. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, último, muy bien, arriba y regálame uno de cardio, ok, rodilla derecha, agarro la cabeza, acá, seguido y continuo, observa, pecho arriba, las manos como si trajeras alguna parte, una laiga, una banda, 10 más, 9. Si quieres saltarlo, es hacer 3, 2, cambia, mira, eso es, brazos grandes, controla acá, 9, excelente, 4, 3,
2, 1, stop. Bien, vuelos laterales, remo, puente frontal, rodilla. Ese va a ser nuestro primer circuito. ¿Preparados? Nos vamos. Laterales. 3, 2, 1, chao. Observa. Esta es una opción con los brazos semiflexionados. ¿Ok? Si quieres más intensidad, puedes abrir. Exacto. Los nudillos miran hacia el techo. 5 más. 3. Uno más. Último. Bien. Remo de espalda. Hombros atrás. Espalda larga. Y nos vamos. Alarga brazos. Usa los brazos. Espalda quieta. Junta escápulas. Muy bien. 5. 4. Una más. Stop. Puente, eleva. Vas, apoyas, sube, contracción, bajas, una. Si quieres esto acá, eso también lo puedes hacer. Contracción, femoral, glúteos, zona lumbar. Ahí trabajamos tres zonas del cuerpo posterior. Regálame 8. Última. Stop. Rodillas. Posición. Agarras. Hágate cuenta. Una pera. Una. Va. Muy bien. Sigue. Última. Stop. Sube brazos. Sube rodilla hacia el pecho. Espalda larga. Si quieres, tira. Stop. Toma aire. Suave, ligero. Hidrátate. ¿Cómo va mi gente de Perú? ¿Cómo va mi gente de Colombia? Mis guerreros, mis guerreras. ¿Listo? Todo el mundo, República Dominicana, Salvador, Chile, todos bienvenidos. Tercera, agarra, observa. Si quieres, si te puedes retar, puedes aumentar un poquito el peso, lo haces. ¿Listo? Vamos, 3, 2, 1. Pecho arriba, zona media bloqueada. Exacto. Ahora, si quieres un poquito las piernas, flexiona un poquito las piernas, sube más el pecho y los hombros atrás. 4, 3, 2, última, remo. Bajas y chao, va. Observa que mi mirada frente, por eso me hago de lado. ¿Por qué me hago de lado? Por si necesito mirar cómo me estoy realizando el ejercicio, solamente roto la cabeza de lado y no hago tensión en el cuello. 5 más. Último. Stop. Puente. Baje. 3, 2, 1, baje. Bota el aire. Respiración de pilates. Excelente. Sube, contrae, sube, contrae, sube, contrae, sube, contrae. 4 más. Último. Muy bien. Rodilla. Rodilla. Dos. Bota el aire. Por cada rodillazo. Por cada rodillazo boto el aire. Mira, los brazos aquí me generan una intensidad suave. Acá sí hay más intensidad.
Última y cambia. Vas, ya, chao. Mira, esto es suave. Estás comenzando. Si quieres manejar una intensidad, lo haces acá. Es más intensidad. Acá. Última. Stop. Hidrátate. Bien. ¿Cómo vamos? Guerreras, guerreros, los que ya saben, son 5, 6, 7 llamitas. Los que apenas están empezando, me ponen unas llamitas de fuego. ¿Listo? 5, 6 o 7, estamos entrenando, estamos en zona de entreno. ¿Listo? Última. Y nos vamos. ¿Nos retamos? ¿Nos retamos? Va. Profe, tiendo a mover mucho la espalda. Bájale el peso, mira. Hay gente que se ayuda acá, puedo molestar. Aquí, por eso te dije ahora, flexiona, abre las piernas, sube el pecho y bloquea los hombros. ¿Me hago entender? Así no vas a molestar la espalda baja. 3, 2, 1. Muy bien. Chicos, remo. Observa. Va. Ahora, puedo rotar las manos de frente y las manos, la palma, hacia las costillas o hacia la cadera. Hay una rotación, hay un movimiento que se siente un poquito más. Regálame 5. Junta escápula, 2. Última, stop. Vamos con el puente. 4, 3, 2, 1, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal esta semana con ese entrenamiento? Suavecito, estamos empezando. 5 más, 4, 2, stop. Muy bien, hidrátate. Rápidamente, sécate. A ver. Va. Estamos bien. Estamos para la segunda circuito. Mientras ustedes se hidratan, te explico. Primer movimiento. Puedes agarrar las dos mancuernas o una mancuerna aquí. Mírame. Es un press frontal con una mancuerna. La idea es bajar la mancuerna o tu artículo que estés usando al mentón. Preparados. 3, 2, 1. Todos cerrados. Hacia arriba. Mantén los codos cerrados. Mírame. 1. Pecho arriba, zona media bloqueada. Esta es la forma lateral, como me puedes ver. Mira que las mancuernas las traigo hasta la boca. 4 más. 3, 2, último. Bien. Remo. Remo. Observa. Bajo la espalda. Piernas abiertas a lo ancho de la cadera. Y voy a remar hacia acá. Abriendo codos y cerrando. ¿Listo? Vamos. ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es tener la espalda quieta. ¿Y cómo lo hago? Con las costillas, bloqueo mi zona media. Y los codos hacia arriba, abren y cierran. Aquí también trabajo el hombro posterior. 5 más. 4. 3. 2. Último. Stop. Bien, un ejercicio que les gusta mucho a las mujeres. Y esto es para que esos glúteos se pongan duros. Duros y afirmados. Agarra la mancuerna o tu implemento. Apoyo los codos. Espalda larga. Mira. Observa hasta dónde subo. Sin que la cadera se... Porque ahí pierdo totalmente la posición de neutralización del glúteo. ¿Listo? 3, 2, 1. Mírame. Sube. La rodilla es la que comanda el movimiento. Mira la espalda. Sube. Aprieta. Sube hasta donde sientas que el glúteo se pone duro. ¿Ok? Va.
evita la rotación de la cadera. 5, 3, 2, última, cambia. Vas, 3, 2, 1. Si puedes mirar, mira mi cadera. Mira que mi cadera está quietecita. Y subo la rodilla hasta donde me permite mi cuerpo hacerlo sin la rotación. Ahí se llama bloqueo para mantener el glúteo duro. Última. Stop. Ahí mismo. Ahí mismo. Corredor. 5, 6, 7, 8. Va. Opción. Pues si eres nuevo, pues comenzando el tren. O acá. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Muy bien, chicos. Muy atentos, sobre todo con esa patada de glúteo. Ok, ahora te voy a decir por qué no se debe subir más o tratar de no subirlo más. Segunda serie. Más frontal. Recuerda, una o dos mancuernas. Tú decides la intensidad. 3, 2, 1. La respiración es importante. Y es más. Muy bien, última. Va. El remo. Recuerda que se abre. 4. Nos vamos. Sube. Sube y siente lo que les dije la otra vez. Como si tuvieras un esfero, un bolígrafo en la columna y lo pellizcas con las dos escápulas. Va, 5 más. 2. Último. Va. Wow. 3. Posición. Recuerda apoyar. Codos. Largas. Avanzas. Chao. Mira. ¿Por qué no debo subir más de acá? Que la cadera no haga esto, ni que la columna se doble. Precisamente por eso, porque me puedo lesionar. Entonces, aquí la columna está solamente quieta, protegida, y sobre todo las personas que tienen patología zona lumbar. ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Los que tienen escoliosis, por ahí me preguntaron, profe, yo tengo escoliosis. Esos ejercicios son quietos y te ayuda a fortalecer también esa zona lumbar, los paravertebrales. Exacto. Vamos. Puedes colocar la punta del pie hacia arriba o quizás hacia abajo, como si el talón estuviera pegando al techo. Sigue. Regálame 5 más. Último. Muy bien. Corredor. Corredor. 5, 6, 7 y... ¡chao! ¡Bum! Explota. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Bien, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va mi gente? Mi gente de Colombia, de Perú. ¿Ah? Chile. A los de Arequipa, a los de Lima. ¿Van conmigo? ¿Contentos? Bien, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a todos los que se conectaron después. ¿Listo? Desde Cali. Hoy comenzando semana. Ah, tercera. Y nos vamos. Chao. Si de pronto, en algún momento, quieres repetir este entreno con bandas
Atrévete a hacerlo. Y vas a sentir algo diferente también. 5 más. Stop. Remo. Va. Chao. Mira la espalda. Mira la espalda. No se te olvide respirar. Exacto. 5 más. Última. Va. Glúteos. Si te gustan los glúteos duros, duros, duros como una piedra, este es un ejercicio bueno. Va. Mira la espalda. Mira que solamente se mueve la pierna. El resto del cuerpo está estabilizado. Y también, ¿cómo puedo hacer eso? El ombligo lo pego a la espalda. Con las costillas lo subo. Ok, 5 más. ¿Cambias? Bien. Esta es la tercera de cuarto. ¿Vas? Ojo, mira que la fatiga puede empezar a hacer eso. Ahí me puedo lesionar. Centra, centra. Si no puedes subir mucho, no hay problema. Súbelo hasta donde sientas. 4 más. 3. 2. Última. Última del corredor de aquí, de esta tercera. 3, 2, 1. Chao. Ojo, mira. Ojo con eso. Baja la cadera a nivel de los hombros o un poquito más abajo. Coloca todo tu peso sobre la palma de las manos y trata de traer las rodillas hacia la mano o hacia el codo. Mucho mejor. 5, 4, 3, 2. Muy bien, chicos. Rápidamente hidrátense y vamos para la última serie de este segundo circuito. ¿Qué tal? A ver. ¿Dónde está Miami? ¿Dónde está mi gente de Bogotá, Medellín? A ver, mi gente de Colombia. La gente de Lima, Arequipa, justo los de Perú. De tanto me escriben también. Profe, estamos contigo. Ahora estoy con ustedes también. ¿Listo? Última serie de este segundo circuito. Va. Chao. Ojo con la espalda, mira. Si yo hago esto, dejo caer la espalda hacia atrás, puedo lesionar la zona lumbar. Entonces, esta zona de acá la aprieto con las costillas, mantengo el pecho arriba y puedo más tejer mi zona media. 5 más. Muy bien. Remo. Chao. Va. Músculos altos dorsales. Ok. Siete. Opa. Última. Bien. Acá. Acá. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Chao. Piensen que quieren tener unas pompis duras. ¿Listo? 8 más. Cambia. Cuando las pompis o los glúteos se colocan duros, entonces vas a notar que ese músculo se va a ver más redondo. Y te van a decir, uy, pero... ¿Qué hiciste para que se vieran así? Estás entrenando con Bodytech. ¿Listo? Va. 7 más. 6. Última. Stop. Última de corredor, chicos. Última de corredor. ¿Recuerda la opción?
5, 6, 7 y vamos. Opción. Opción. Esta es la opción. 5, 4, 3, 2, última. Stop. Bien. ¡Opa! Chicos, deme la intensidad. 5. Bien. 6, 7. Bien. Todavía no hemos pasado al 8. ¿Por qué? Porque esos músculos hoy están empezando esta semana fuerte, fortaleciéndose, quemando grasita, pero fortaleciéndose. Tonificación, lo que le llaman tonificación. ¿Listo? Bien, siguiente circuito y último. ¡Estamos! Aquí. Tres de hombro. Acá. Arriba. Chao. Espalda recta. Pecho arriba. Zona media bloqueada. Las piernas pueden ir abiertas a lo ancho de la cadera. Utilizas un poquito más y me da más estabilidad. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, último, stop. Mira, de medio lado. Ojo con este ejercicio. Si te gusta que este músculo lateral de la cadera, observa. Rodillas acá, estiro la pierna acá, formo una línea, tobillo, rodilla, cadera, hombro, roto un poquito la cadera hacia adentro, el talón un poquito hacia atrás y mira, aquí vas a sentir que ese músculo se contrae. Cuando yo hago esa rotación, desubico totalmente el músculo. ¿Listo? Acá. Bien. Muy bien. 10 más. Puedes usar una pesa, puedes usar una banda que te genere intensidad. 5. Mira que la cadera está quieta. 4. 3. 2. Último. Al otro lado. Ale, ale, ale. Posición. Extiende. Rota. Y talón, como si estuvieras pegando algo contra una pared y lo deslizas. Mira la espalda. Quizá la punta del pie un poquito hacia abajo. Subes, sube hasta donde sientas que el músculo tiene mayor contracción. No lo dejes a medio. Completo. Sin pasar desde acá. 4, 3, 2, 1. Bien. Última, y voy con las personas que tienen patologías en la zona lumbar o sufren de esclerosis. Primera, esa es la opción para las personas con patología. Elevas ligeramente en un puente, haciendo contracción acá, o en su efecto, toma la posición de cobra y empujas suave con los hombros hacia arriba. El resto voy a hacerme un arco, mírame, con un remo. ¿Preparados? 3, 2, 1, mira, sube, 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 empuja con los hombros, desde el pecho hacia arriba, la cabeza y la nariz hacia el piso. Seis. Dos. Última. Stop. Muy bien. ¡Ah! Sí o sí. Llamitas, corazón. Mis guerreras. Mis guerreros. Segunda serie. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí o no? Ok. 3, 2, 1. Va. Mira el press, mira la espalda. El pecho está arriba. Ah, no, está acá.
no estoy generando intensidad en la zona lumbar. ¿Ustedes? Última. Stop. Lateral. Lateral. Tres. Dos. Mira. Paso. Dash. Rotas. Atrás un poquito. Arriba. El talón. El talón. Trata que la pierna no se doble, no te empieces a tomar una posición inadecuada. Las posiciones inadecuadas pueden generar alguna lesión. 4, 3, 2, 1, cambia. ¿Vas? ¿Vas? Comienza. Mira, mira. Solamente subo hasta donde me permite la apertura con la cadera sin que se rote. ¿Ok? ¿Se siente? ¿Se siente? Bien. 4, 3, 2, último. Boca abajo. ¿Listo? Lumbares. Mira la opción, mira la opción. Es como una cobra pequeña. Aquí puedo generar más intensidad lumbar sin necesidad de subir tanto. 5, 4, 3, 2, último. Muy bien, chicos. No soy profesor de rumba, pero los estoy animando para que hagan rumba más tarde con Julián. ¿Listo? Chicos. 4, 3, 2, 1, 3, va. Recuerda que lo importante es que sientas que tus músculos están activos. ¿Ok? Dos, último. Va, a ver. Bien. Tres, dos, uno, chao. Recuerda que aquí también se activa el glúteo medio, ¿ok? Uno. Dos. ¿Listo? Última. Preparados. Chicos, vámonos. Sube, 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 sube.
Últimas cuatro. Stop. Medio lado. Ok. Va. Posición. Chicos, ojo con esto. Ojo con esto. La espalda, ojo con la espalda. Acá. Cinco, cuatro, tres, dos, cambia. Posición, nos vamos. Diez más guerreros. Quema, quema, dos, última, boca abajo, te veo, toma tu mejor opción, se siente. Chicos, chicos, ¿cómo nos vamos a sentir el día de hoy? Gracias por haber entrenado. Gracias por haber del día de hoy una semana de inicio súper especial por parte de ustedes. Estira acá. Cambia. Cambia. Arriba, acá. Cambia. Chicos, muchas gracias por haber venido el día de hoy a entrenar. Muchas gracias, millón de bendiciones. Nos vemos próximamente. Ah, hoy por la noche, Tabata X5 conmigo. Los espero, si no alcanzaron a entrenar ahora. Nos vemos. Chao, chao. Reserva en nuestra web el día y la hora de tu entrenamiento y registra tu estado de salud en el formulario requerido para activar tu asistencia. Cuando tengamos disponibles nuestros entrenamientos grupales y de indoor cycling, deberás realizar la respectiva reserva y respetar el lugar asignado. En la primera fase de apertura, no estará habilitado este servicio. Nuestro equipo de profesionales te estará esperando. Cuando llegues a la sede, límpiate los zapatos en el tapete que está ubicado a la entrada y desinfecta tus manos. Recuerda que en todo momento debes hacer uso del tapabocas, toalla personal y gel antibacterial. Estos elementos son de uso diario. Espera a que te tomemos la temperatura corporal para saber si puedes entrenar. Registraremos tu nombre y número de cédula. Si tu temperatura es superior a 37.5 grados centígrados, no podrás ingresar.
haremos seguimiento a tu estado de salud desde nuestra área médica. Si pasaste el filtro del termómetro, escanea el código QR que encuentras en la recepción y actívalo en el torniquete. Dirígete al baño. Guarda tus pertenencias en el locker que esté habilitado para su uso. Lava muy bien tus manos. Antes de salir, recoge todos los elementos que utilizaste y déjalos en su lugar. Retira tus pertenencias del locker, báñate las manos y refuerza tu limpieza con el gel antibacterial. Ten presente que, durante esta primera fase de activación, las zonas húmedas y duchas estarán fuera de funcionamiento. El cumplimiento de estas medidas te permitirá entrenar en un ambiente seguro, elevar tus niveles de defensas y mantenerte fuerte física y mentalmente. Toma el atomizador con germicida para limpiar los equipos. Tiempo máximo que podrás estar diariamente en tu sede. Las zonas de entrenamiento estarán demarcadas y las máquinas separadas para mantener la distancia entre personas. Por ningún motivo alteres este funcionamiento. El orden y la limpieza son fundamentales para evitar el contagio del COVID-19. Así que cuando hagas uso de máquinas, equipos, mancuernas, barras, mats, balones o colchonetas, límpialos antes y después de utilizarlos con el germicida que te entregamos a la entrada y las toallas de papel estratégicamente ubicadas en la sede. No separes máquinas con termos ni con toallas. Tampoco dejes maletas o ropa en zonas de entrenamiento. En todo momento, mantén una distancia prudencial de 2 metros con los demás. No toques tu nariz, boca y ojos con las manos. Usa tu toalla personal para secar tu sudor. Carga tu propio gel antibacterial y úsalo una vez cambies de máquina. Ten en cuenta que el contacto físico, como estrechar las manos, dar abrazos o saludar de beso, está prohibido. Nuestro equipo de profesionales en sede estará acompañando tu entrenamiento y garantizando el cumplimiento de la nueva normativa. Si tienes alguna duda, dirígete a ellos o ingresa a nuestra web y consulta nuestro manual de convivencia. Aprovecha tu tiempo al máximo. Aumentaremos la frecuencia de limpieza de todas las zonas de entrenamiento y realizaremos desinfección de sede con un sistema de aspersión con una sustancia altamente efectiva contra virus y bacterias. Se va a realizar limpieza rotativa de todas las áreas y desinfección todos los días.